Encontramos la tumba de Drácula. Tía, sí, se dio cuenta que esa es la tumba del Drácula. Parece que está abierta. Vamos. Al llegar al lugar vimos que la tumba de Drácula estaba abierta. ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba? Oiga, señora, ¿me da su paraguas? No, porque este me lo regaló mi abuelo. Déjeme ver. ¡Uy! Este paraguas vale más de $1,000,000. ¡Voy a ser millonario! Ay, pero esto no se va a quedar así. Y lo que nadie sabía es que esa señora era bruja. ¿Tú crees que la bruja le hará un hechizo? Le trajo dulces al duende. Tía, ¿sí se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende? Sí, mijita, que al duende le va a devolver con monedas. Vamos a ver. ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? El cielo las embarazó. Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí. ¡Mira! Ahí, como ven, esas chicas estaban embarazadas. ¿Tú crees que la leyenda es real? La bruja que invocaba a los espíritus. Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo. Yo creo que se convirtió en sapo. Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo. Spiderman, ¿qué vas a hacer? Voy a entrar al monstruo en la noche a la cueva. ¡Guau! Wow, ¡lo atrapaste al monstruo! Sí, sí. ¡Ya, mételo, 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 mételo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Lo vas a meter, lo vas a meter! ¡Lo metió! ¡Lo metió cuando los niños! ¡Guau! Wow, ¡Spiderman es un valiente, Spiderman! Like para parte 2. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Me acabo de atrapar el monstruo en la noche! ¡Me atrapaste, monstruo! ¡Porque no le gusta tomarse la sopa! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me voy a llevar a todos los niños que no le gusta tomar la sopa! ¡No, no, no! ¿Tú quieres que el monstruo de la noche se te presente? Hoy Spider-Man estaba jugando en la resbaladera y se llevó tremenda sorpresa. Vio como algo muy extraño lo estaba llamando desde abajo, pero él decidió ir a investigar. Comenta si crees que es algo muy malo. Y si, familia, vimos como algo muy extraño se estaba asomando en esa de abajo. Comenta si quieres que sigamos investigando. Esta chica iba hablando con su novio y de pronto se dio cuenta que el duende la estaba llamando. Y eso no era todo, el duende le decía que quería su abrigo. Así que la chica le dio mucho miedo y se lo sacó. Comenta si quieres que grabe al duende en el momento que baje a ver el abrigo. El duende la atrapó. Oiga, tía, mira esa chica, ¿qué le pasará? Y como ven, esa chica se encontraba demasiado extraña. ¡Ya desapareció! Y como ven, la chica había desaparecido. ¿Tú crees que el duende se la llevó? El duende la atrapó. Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy, sí, amiga, hay que ayudarla. ¡Vamos, vamos! Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar. ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? El duende la embarazó. ¡Papá, mire! ¡Esa chica está peleando con el duende! ¡Vamos a ayudarla! Porque después el duende se la vaya a llevar. ¡Sí, sí, sí, sí! Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer responsable de mi bebé. ¿Tú crees que el duende es el papá?